estrenando en Backstage.tv. Me da mucho gusto darles la bienvenida, pero no solamente le doy la bienvenida a los chavos guapos que están de aquel lado, sino también a las muñeconas que estuvieron esperando este programa para estar con Noel, igual que yo, ¿verdad? Que ya teníamos como 3 semanas esperándolo. Yo lo sé, Noel, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí en Monterrey, feliz de verte y gracias por seguirme un ratito. Se van a aburrir horriblemente. No, hombre, no es cierto, no es cierto. Por lo menos me siguen un ratito y nos divertimos. Yo me voy a divertir seguro. Mira, ya te... Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Ahí acá, perdón. Hola, ¿cómo están? Yo quiero ver qué vamos a hacer aquí. La onda de los fans. Firmación. Noel, ni te hagas, cuéntame a dónde vamos ya en este momento. ¿Y dónde es que vamos, hermosita? Ah, vamos a un programa de noticias en Televisa. Venimos de digital, de la cabina de radio. Y nada, pues hay 85 cosas, así que van a disfrutar un poquito. Bueno, no sé si disfrutar, pero bueno, van a acompañar. ¿Qué onda con el lado espiritual de Noel? O sea, ¿eres una persona que cree en las casualidades, en las causalidades, en las diosilidades, en qué? O sea, Esa no la había escuchado. Diosilidades. ¿Quieres dejar subir tu spray del pelo? Sí, lo que pasa es que tengo el pelo muy finito y uso un spray como abuelita. Especial. Pero, sí, pues nada, no, pero rarísimo porque estaba documentando la maleta. Pero parece que era como la reglamentación de la... No, más que de la aerolínea, como de la terminal. ¿No aplicaste la de, tú no sabes quién soy yo? No, apliqué la de... Empezado a llegar, que tú llegabas al recibimiento. Ahora imagínate ellas estar esperando, porque no llega, ya queremos que llegue, se retrasó es y todo eso. Impresionante, esto, ¿no? yo lo valoro muchísimo, sobre todo llevaron un amante impresionante, enorme. Yo valoro muchísimo que a esas horas estén ahí. A veces me da cosa, te van a decir, me da cosa, te van a decir, vayan a la casa a descansar, ustedes que pueden, chingar. Él está acostado, ¿verdad? Dormido. Y entonces abre los ojos en la mañana y lo primero que piensa es en... ¿Dónde chingados estoy? Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira. Y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. ¿Dónde el club de fans? ¿Cómo se llama? Nadie se va a marchar, Monterrey. Ah, ese es el club del que hace ratito nos estaba contando Noel, de que está ahí en 13 países, ¿verdad? Sí, así es. Mucho tiempo hablando y no te seguiré aburriendo más con mi discurso. Solo te llama. Estamos grabando, Noel. Típica babita, ¿no? Sí. Oigan, es que estamos ya bien cansados porque llevamos la mitad del día. Ya recorrimos, aparte de periódicos, estaciones, diferentes medios de comunicación, y Noel está fresco como una lechuga. Hola. El soundcheck. 2 boletos, a 2 accesos sencillos para entrar al soundcheck de Noel. De Noel, este próximo 30 de julio en el Auditorio Banamex. ¿Puedes invitar, por favor, a toda nuestra gente a que se inscriba? Bueno, a partir de hoy todos los días voy a ir, sí, para estar lista cuando llegue Noel a tocar mi puerta. Ay, no, bueno, Noel, quién sabe si toque tu puerta, amiga.
perfume de su almohada. Tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya, que puedes tenerla a tus pies.